La licitación para alquilar los servicios del acelerador lineal que lanzó la gobernación paceña. Se da un plazo máximo que hasta el 24 de julio se firme el contrato con la empresa adjudicada. Los pacientes piden que la contratación se anticipe a la fecha 14 de julio por este motivo. La fecha de adjudicación es hasta el 13 de julio. Como fecha de contrato, la fecha máxima es 24 de julio. ¿Podrían adelantarlo a hacer estos contratos? Sí, nos dicen que no se puede modificar estas otras fechas, pero sí tendrían que hacerlo para firma de contrato porque los pacientes se encuentran totalmente desesperados y no puede ser que tanto tiempo más se tenga que esperar. Hasta la fecha, en la lista de pacientes con cáncer que están aguardando para recibir un tratamiento con el acelerador lineal son 78. Sin embargo, 10 necesitan atención de emergencia. Todos los días van aumentando en nuestra lista. Ya tenemos acá más de 78 pacientes que necesitan ya la atención de forma inmediata y muchas pacientes que están esperando el tratamiento de este año pasado. Todas estas pacientes tienen que ser revaloradas. Los pacientes con cáncer piden también a las autoridades de salud puedan apresurar el convenio con la Caja Petrolera de Salud para que las personas que padecen cáncer de cuello uterino, que recibieron el tratamiento con el acelerador lineal, necesitarán la braquiterapia. Para las 20 pacientes que fueron a Ibro, un porcentaje alto tienen que hacer la braquiterapia, pero han terminado recién, han terminado algunas ayer, algunas hace 2 días, entonces ya están haciendo toda su historia clínica para mandar al Ministerio de Salud y ellos tienen que mandar a la Caja Petrolera de Cochabamba.